territorial en el continente africano, donde se tendrán que disputar las diferentes confrontaciones. Se va a efectuar las presentaciones de los equipos en el pabellón Puente de San Luis de Valencia. Hemos de destacar también que a lo largo de estas 7 ediciones que se han disputado de este torneo internacional de España, la URSS, la Unión Soviética, ha vencido en 3 ocasiones, Polonia en una, Rumanía en 2 y Alemania Democrática en una ocasión. Precisamente en la última clasificación, en el último torneo disputado en Barcelona el año anterior, Rusia se clasificó en primer lugar y España obtuvo la segunda plaza. La tercera fue para Suecia, la cuarta para Estados Unidos, la quinta para Argelia, el equipo que se enfrenta a la selección española, y la sexta plaza de este torneo fue para Suiza. Hay que destacar también en el equipo español 3 bajas, 3 sensibles bajas, una ya descartada definitivamente, y es la de Juan Segalés, el jugador del Fútbol Club Barcelona, que ha renunciado a estar presente en la selección por motivos de estudios. Tiene un mes, concretamente este mes de febrero, repleto de exámenes, y Segalés ha comentado tanto a nivel directivo de la Federación Española como también al entrenador Branislav Pokrajac que no podía estar presente. Están ausentes también Javier Cabanas, que está junto a nosotros, y Juanjo Uría, que tampoco se ha recuperado de su lesión, de su intervención quirúrgica, y lógicamente será una sensible baja, no solamente para este torneo, sino para el campeonato mundial. Y mientras están presentando los jugadores del equipo español, hay que hacer notar un deseo ferviente, supongo, de toda la afición al balonmano, de toda la selección española, de toda la junta directiva y de nosotros mismos, los comentaristas y periodistas, un deseo que vamos a transmitir desde esta, aprovechando la transmisión de Televisión Española. Un deseo de mejoría hacia un hombre bueno, hacia un hombre que en el balonmano lo ha dado todo, como es Pepe Vilá, que en estos momentos está pasando unos trances difíciles después de la embolia sufrida el pasado lunes de madrugada. Desde aquí es el deseo unánime de todo el mundo del balonmano, de toda la selección española, Federación Española, comentaristas, periodistas de la prensa y de todos los medios de comunicación, que trasladamos con esta transmisión desde el pabellón Fuente de San Luis. Que Pepe Vilá mejore, que siga adelante, que aguante y que muy pronto esté de nuevo con su mundo, que su mundo siempre ha sido el balonmano. Como están viendo ustedes, el centro de la pista, el sorteo, los árbitros del encuentro, la pareja noruega, Nacho Novoa como capitán del conjunto español, de ahí que se le acredite esa... datos de 131 veces internacional de José Ignacio Novoa, jugador del Tecnisa de Alicante. Y vamos a ver ya si se van descubriendo las cosas, los datos que nos puede ofrecer, las imágenes referentes al equipo de Branislav Pokrajac, el nuevo técnico, repito, que debuta al frente de la selección española. Ya estamos viendo el equipo español totalmente de blanco en el día de hoy. Lorenzo Rico será el portero que salte. Vemos a Milian, a Melo, Puig y con el número 10, Julián Ruiz, el santanderino Julián Ruiz. Ahí, repito una vez más, el equipo español totalmente de blanco y el equipo argelino totalmente de verde. Oscuro, lógicamente, para los señores espectadores que tengan el televisor en blanco y negro. Bien, estamos a la espera de que los dos colegiados noruegos den inicio al partido. Expectación, lógicamente, en este pabellón Fuente de San Luis de Valencia. No muy repleto de público y pensábamos que habría menos gente incluso al inicio de la ceremonia inaugural, pero hemos visto que paulatinamente, a medida que transcurría el tiempo, se ha ido llenando y presenta un buen aspecto. Calculamos que aproximadamente serán unos 2.000 espectadores
los que estén presenciando este inicio del de la séptima edición del torneo internacional de balonmano y primer encuentro entre las selecciones de España y de Argelia. Que comienza en estos momentos y es el partido 292 en la historia de la selección española desde 1953. Las primeras circulaciones del conjunto argelino son interrumpidas por decisión arbitral de la pareja noruega. De nuevo el balón en movimiento para Argelia en las primeras jugadas de ataque del conjunto argelino. Las combinaciones jugando Bekdiemil, intentando pasar sobre el extremo Mustafa Tobalá. Ha sido objeto de falta de la defensa española. De nuevo el conjunto argelino efectuando las circulaciones, obra de Ruse Kriou. Casi ha hecho dobles el jugador argelino, concretamente Bekdiemil. Se ha repetido la acción en la defensa del conjunto español. Está luchando junto a los defensores el número 6, Mustafa Tobalá. Y ahora hay una tarjeta amarilla, concretamente a Melo. Tarjeta amarillo a Melo. Estaba luchando muy duro tanto Melo junto con el número 6 argelino Tobalá. Efectuando las circulaciones los argelinos, se cruzan el extremo por la línea continua de los 6 metros entre la defensa del conjunto español. Balón de nuevo para Argelia. Ahí tiene usted a Tobalá jugando sobre Mohamed Seguir. Ahí lo tiene usted a Mohamed Seguir. Balón largo que se pierde y recupera Bekdiemil. Bekdiemil, le salió al paso Melo. El amago. Y atención, ha pitado pasivo el árbitro y el primer tanto del conjunto español, obra de Agustín Milian. Contraataque fulgurante del conjunto español. Ahí tienen ustedes la jugada larga sobre Agustín Milian, que no perdona, batiendo al guardameta Cameluccia. Bien, ya primeros inicios de este encuentro y la selección española se adelanta con 1-0. Lógicamente están viendo ustedes que la mayor envergadura y lógicamente la mayor técnica de la selección española hace que se realicen estos contraataques como el que han visto ustedes antes de Milian y se consiga el gol. Se le escapa la pelota al Busheriov, a Salah Busheriov. 34 veces internacional y es Lorenzo Rico quien saca sobre Cecilio. Yo quisiera, Javier Cabanas, nos explicaras un poco lo que os ha dicho hoy Branislav Pokrajec para este partido. Hombre, no se puede decir mucho ya que no hemos entrenado más que 2 días. Lo único que nos ha dicho es que juguemos mucho más lento de lo que normalmente lo hacemos. Dice que el juego español hasta ahora era un juego en el cual se ponía mucho coraje, pero que a la vez se juega muy rápido. Ese coraje lo confundíamos con la velocidad. Entonces él nos ha dicho que tenemos que jugar más tranquilos, con el mismo coraje, pero moviendo el balón mucho más despacio. Y justo en el momento en el que queramos atacar y efectuar la acción, eso sí que hay que hacerlo deprisa. Por otra parte, nos ha dicho que mucha contundencia en defensa y mucha agresividad, sin llegar a la brutalidad, como él nos ha dicho. Ya han visto ustedes, mientras escuchábamos a Javier Cabanas, ese golazo impresionante de su sello, de Cecilio Alonso, al que vemos ahora repetido, fusilando materialmente a Cameluccia. Cecilio Alonso, primer tanto de este partido. En su haber, segundo del equipo español, vence el conjunto hispano por 2-0 en el partido inaugural de la séptima edición del torneo internacional de España que se celebra en Valencia. Jugando Argelia, un conjunto que siempre efectúa unas acciones muy rápidas. Las circulaciones del conjunto argelino, intentó jugar sobre su pivote, cortó bien el equipo español, contraataque de Milian y gol de Agustín Milian. Los contraataques de momento están saliendo a las mil maravillas. Aquí tienen ustedes la repetición del pase perfecto, preciso sobre Agustín Milian, y que de nuevo no perdonó. 3-0 para el equipo español cuando se llevan 4 minutos y medio de este primer periodo. La defensa del conjunto español con un 6-0 en estos momentos sale al paso. Vean ustedes, una defensa presionante. Es un 6-0, pero sale al paso Muñoz Melo, como lo han visto hace unos instantes.
De nuevo ahora es Puig el que sale de la defensa española, jugando las circulaciones el conjunto argelino. Tienen muchas dificultades para sobrepasar la muralla defensiva hispana, para intentar jugar sobre el pivote Dóbalá, que es el que ha puesto el balón en movimiento. Ahora lo tiene Ben Diemil, combinando con Acev. Acev en posición de balón, ha sido empujado el extremo del conjunto argelino por Nacho, por Julián Ruiz. Y balón para el equipo argelino. El golpe franco ha sido sacado y está la pelota en movimiento. Ahí está Mustafa Seguir sobre Buserión. Dóbalá va a poner el balón en movimiento después de esa infracción de la defensa española. Hacen un 3-3 claro en ataque el conjunto argelino, aunque en ocasiones sube un hombre de la primera línea para efectuar el 2-4 y jugar con doble pivote en la segunda línea. Pero tienen muchas dificultades para sobrepasar ese 6-0 del equipo español, un 6-0 muy presionante. Y ahora el contraataque, Cecilio Alonso sobre Agustín Milian y repetición, gol. Gol de Agustín Milian. Javier, están siempre el equipo español pillando a contrapié al conjunto argelino. Sí, pero esto debido a la gran defensa que estamos efectuando. Estamos en un 6-0 muy cerrado, los laterales están saliendo muy poco, los laterales y los centrales. Esto, al no tener grandes lanzadores el equipo contrario, esto propicia que nuestros jugadores no tengan que salir mucho, y entonces en el momento en el que ellos pierden la pelota, nuestros dos extremos salen muy rápidos, y es la prueba. De 4 goles llevamos 3 metidos de contraataque. Llevamos ya 7 minutos de juego, victoria de España por 4-0 y pelota en posesión de la selección argelina, que volvemos a repetir, se las ve y se las desea para traspasar la barrera de la defensa española. Ahora ha sido Ben Diemil el que ha lanzado sobre Lorenzo Rico, rechazando la defensa española, y nuevamente pelota en posesión de la selección argelina. De oscuro en sus imágenes. Rechaza ahora muy bien Lorenzo Rico, señala falta el colegiado, favorable a Argelia. Y nuevamente poniendo la pelota en circulación. Pasos ha señalado el colegiado. Vamos a ver este contraataque de la selección. Melo. Novoa, Melo nuevamente. Cecilio. Circulando ahora con tranquilidad la selección española. Mirando el desmarque. Se le escapa la pelota a Cecilio, pero nuevamente el colegiado señala falta. Yo quisiera, Javier, que nos comentaras una circunstancia que has podido detectar quizás en la desconcentración. Estamos viendo a Melo, que está jugando de central en el equipo español. ¡Qué gol más bonito! ¡Qué gol más bonito de Nacho Novoa! Con su izquierda de oro, Nacho Novoa ha batido de nuevo a Camelucci. Hablábamos del central. Mientras vemos la repetición, Javier, rápidamente, ¿se ha detectado esa circunstancia en la concentración? No, al tener dos hombres altos, tanto en el lateral izquierdo como en el central, y dos hombres de las mismas características como son Cecilio Alonso y Muñoz Melo, el hecho de que esté uno u otro en cualquiera de los dos puestos no importa. Se dan muchos cruces entre los dos y propicia que los dos puedan jugar en cualquiera de los dos puestos. El que jueguen en uno o en otro es lances del juego. Mientras tanto, tarjeta amarilla en esta ocasión a Puig. Es la segunda tarjeta amarilla que se señala a los jugadores de la selección española. La primera fue a Melo y la segunda ha sido a Puig. No están precisos en el pase los jugadores argelinos. Se le escapa muchas veces la pelota, propiciando que, lógicamente, en muchas ocasiones los jugadores españoles puedan hacerse con ella. Falta ahora sobre el número 14, Mohamed Seguir. Llevamos ya 10 minutos de juego del primer tiempo. Vence la selección española por un rotundo y contundente 5-0. Atención, el colegiado señala penalti. Vamos a ver el número 14, Mohamed Seguir, si consigue inaugurar el marcador para la selección argelina. 5-1, gol conseguido de penalti por Mohamed Seguir. Vea la repetición. Un penalti claro al defender un hombre de la selección española dentro del área.
pisó la raya continua del área en defensa y de ahí que se señalara la pena máxima, lanzamiento desde los 7 metros. Cuando ahí está el ataque del equipo español, jugando Melo, combinado con Cecilio. ¡Qué rapidez, qué bonito ha estado esa jugada! Al primer toque sobre Puig, entre Melo, Cecilio, y remató Puig. Qué bonita la jugada, y actualmente estamos viendo una efectividad ofensiva terrible. No ha habido ni un solo fallo en jugada ofensiva, tanto en los contraataques como en esta jugada elaborada. Vean ustedes qué jugada más bonita de tiralíneas y que ha culminado Puig, el pivote del Granollers y de la selección española, elevando el marcador a 6-1 cuando estamos a 19 minutos y medio de la conclusión del primer periodo. Realmente esta rapidez y estas jugadas como la que hemos visto anteriormente propiciando el gol del Puig son las que hacen dar la espectacularidad y la emoción a este balonmano y a esta selección española, que por supuesto estamos viendo en estos primeros 11 minutos de juego de este encuentro de preparación para el Mundial de Noruega, con muy buenas maneras, con una mentalidad muy disciplinada y lógicamente que hace concebir esperanzas de cara a este acontecimiento. Falta ahora nuevamente que señala el colegiado noruego a favor de la selección de Argelia, que en estos momentos, y de acuerdo con la defensa que está haciendo la selección española, se ve y se las desea para lanzar estos tiros que al fin y al cabo también propician, no son nada peligrosos, propician a que Lorenzo Rico detenga el esférico. Falta ahora. Melo, el equipo español muy tranquilo, circulando, Noboa, nuevamente Noboa, atención a Melo, Cecilio, nuevamente Melo, Ruiz, lanzamiento de Ruiz y bonita jugada del extremo Julián Ruiz, que consigue elevar el marcador a 6, vea la repetición de la misma, qué dribbling de Julián Ruiz, qué lanzamiento y qué gol. 6-1, 7-1. Con la efectividad de los extremos españoles, Javier Camarnas junto a nuestro lado estará pensando: si no me recupero rápido, el puesto peligra. Hombre, qué duda cabe, son los extremos que tenemos en España, son extremos de gran calidad, y quieras que no, si pierdes una semana, pues tu titularidad en la selección pues puede peligrar. Eso no, de todas maneras no me preocupa mucho. A mí lo que me preocupa es ponerme pronto y está en Noruega para poder ayudar en lo que pueda de mis posibilidades a la selección española. Efectivamente, porque ahí está el gran objetivo del equipo español: conseguir una clasificación en rosa en Noruega, estar entre los grandes, porque el Mundial de Noruega, recordemos a todos los aficionados, es un auténtico Mundial A, porque ahí se darán cita todos los países del este que hicieron boicot a la Olimpiada de Los Ángeles. Penalti, claro, penalti clarísimo. Fue agarrado Dóbalá por Cecilio Alonso y el penalti ha sido clarísimo. Vamos a ver lo que sucede. Lorenzo Rico, el guardameta titular de la selección española, en situación y gol. Gol del jugador número 14, Mohamed Seguir, que es el único hombre que ha llegado a perforar la meta del conjunto español, y simplemente desde siempre en las dos ocasiones de lanzamiento desde los 7 metros. El equipo español jugando, las circulaciones del equipo hispano. Ahí está Nacho Noboa, Cecilio Alonso, que ahora, como nos decía anteriormente Javier Cabana, sí que se ha permutado en el centro, en la situación de central con Muñoz Melo. Ha sido anulado ese tanto, había decretado falta ya el colegiado noruego. Ahí está Melo, Puig se revuelve bien, gol. Gol de Puig. Y seguimos con la absoluta efectividad. No se ha fallado ni una sola jugada de ataque de cara al marco que defiende o intenta defender Kamel Usia. Verdaderamente, Javier, lo que estamos viendo nosotros aquí es una superioridad a nivel físico de la selección española, que esto por supuesto que comporta una ventaja bastante importante. Sí, bueno, nosotros siempre hemos sido superiores físicamente a Argelia. Son gente que físicamente no es gran cosa. De todas maneras, a mí me ha extrañado ver esta selección. Yo creo que tienen tres o cuatro jugadores que no están actualmente y que tienen calidad para estar aquí. Yo creo que de los cuatro o seis últimos años es la selección más floja de que he visto yo de Argelia. Y atención, porque se ha producido una exclusión de Cecilio Alonso, lo han visto ustedes en las imágenes, y por lo tanto el equipo español en inferioridad numérica. No, yo quería continuar mientras estamos viendo estas circulaciones de Argelia, y vamos a ver, vamos a narrar este contraataque. Atención, Julián Ruiz,
parecía que el contraataque de la selección española iba a ser bastante efectivo. Quizá ahora es Puig el que intenta revolverse y es objeto de amonestación de tarjeta amarilla el número 5, Omar Aceh, por esta entrada que le ha hecho al pívot de la selección española, Jaime Puig. Nuevamente el esférico, Ruiz, Noboa, Puig. Falta que sanciona el colegiado. Puig, Noboa, Milian. Vamos a ver, Muñoz Melo intenta el lanzamiento. Falta en ataque de Muñoz. Yo quisiera comentarle, precisamente a tenor de lo de Argelia, que si el equipo argelino es, tal como has dicho tú, era muy superior la última vez que os enfrentasteis, que tú también estuviste, Javier. Que ganasteis la... Sí, creo que ganamos de... 24 a 15, sí, de todas maneras. Es lo que te decía yo antes, hay cuatro hombres que estuvieron en aquel partido y que no están en este partido. Eso implica que este equipo esté jugando bastante peor de lo que normalmente lo puede hacer. Tal y como va el marcador, el resultado va a ser bastante más abultado del que fue entonces. Por eso yo creo que es un equipo bastante flojo. Y atención, porque se va a lanzar un nuevo penalti, como han visto ustedes, y ha transformado Diéfal. Diéfal ha transformado y pone el marcador a 13 minutos 47 segundos de la conclusión del primer periodo en 8 a 3, 8 a 3 para el conjunto español, que lleva ahora la pelota en su poder efectuando las circulaciones. Ahí tienen a Cecilio Alonso. Muñoz, ha sido Nacho Noboa. Nacho Noboa el que ha lanzado y ha batido al guardameta argelino. Por lo tanto, 9 a 3 a 13 minutos 23 segundos a la conclusión, mientras vemos la repetición del lanzamiento de Nacho Noboa, que bate a Kamel Usia. Ya está el equipo español al completo. Ha sido sustituido Nacho Noboa, que han visto ustedes que en el lanzamiento ha caído al suelo, y ha sido sustituido por Eugenio Serrano, jugador del Fútbol Club Barcelona. Se han producido pasos del jugador argelino, pero de todas formas se sanciona con la falta del conjunto español en defensa. Jugando Argelia, intenta de penetrar, siempre intenta entrar el conjunto argelino por la situación del pivote Dóbala, y de ahí que tiene muchas dificultades, porque la defensa férrea, ese 6-0 férreo que efectúa el equipo español, le hace prácticamente imposible entrar por la situación del pivote. Mohamed Seguir intentando luchar sobre con Julián Ruiz. Falta del extremo del conjunto español. Ahí tienen a Mohamed Seguir combinando con Busseriu. Sale a cancha este hombre precisamente, Abdeslam Benamsoula. Falta ahora a favor del equipo argelino. Nuevamente intento de penetración. Muralla defensiva de la selección española, y solamente pueden acudir y lanzar estos tiros. Atención a Ruiz. Serrano intenta ver a sus compañeros un poco retrasados. Cecilio Alonso, no ha sido muy efectivo este rápido contraataque. Había ventaja del equipo español, quizá también ha sido sorprendente y por eso no ha sido demasiado efectivo. Atención a Rafa Milian, y gol. Gol de Rafa Milian, el máximo goleador de la selección española con 4 tantos. Pone el marcador en 10 a 3. Los 3 tantos de Argelia conseguidos de penalti. Y una efectividad total de Agustín Milian. Lleva 4 de 4. 3 de nítidos contraataques y este en jugada elaborada. Y que pone el marcador, como ha dicho Rafael Arias, en 10 a 3 a 11 minutos exactos de la conclusión de este primer periodo, donde el equipo español está dominando netamente a Argelia. Sin duda, para comenzar este torneo internacional y ser el primer encuentro que disputa la selección española después de la debacle de los Juegos Olímpicos, cuyo último partido fue el 10 de agosto del 84 en Los Ángeles y frente a Suiza, donde se perdió 17-18, por cierto, no había vuelto a jugar. Y de ahí que jugar frente a Argelia pues sea una piedra de toque perfecta. Y sobre todo después de que mañana tiene que enfrentarse España
nada más y nada menos que a la Unión Soviética, que sin haber traído el equipo de gala siempre se tiene que tener un auténtico respeto, porque los hombres que ha tenido la Unión Soviética, algunos de ellos sí que estuvieron, dos precisamente estuvieron en el Mundial de Alemania, otros son la futura promesa que quizás estén en Seúl, si es que no hay otro boicot, ojalá que no, y otros que han sido veteranos que han vuelto a la selección quizás para esta gira. De todas formas, una auténtica selección importante la que ha traído la Unión Soviética, como la yugoslava, la campeona olímpica. De nuevo, la segunda exclusión de Cecilio. Debe tener cuidado Cecilio, porque una nueva exclusión le implicaría la descalificación. De todas formas, segunda exclusión de Cecilio Alonso, que lo ven ustedes sentarse en el banquillo, mientras vemos ya directamente desde la posición comentarista como Branislav Pokrajac hace efectuar ejercicios de calentamiento exactamente a Juan Pedro Muñoz, a Papito, jugador de 2 metros y que es importante tanto en defensa como en ataque, aunque en el Barcelona le emplean más en ataque que en defensa. Vamos a ver qué hace el técnico yugoslavo en la selección española. Y evidentemente, si Papito sale en este encuentro, será su bautismo de fuego internacional con la selección absoluta. Ya Papito había sido 15 veces o ha sido 15 veces internacional con la selección española junior. Vamos a ver Julián Ruiz. Falta ha determinado el colegiado. Favorable a Argelia. Mucha imprecisión tienen los jugadores argelinos en el pase, cosa que lógicamente aprovecha la selección española precisamente para iniciar este contraataque. Contraataque lento, no rápido como en lo de las anteriores ocasiones. Esta circulación lenta. Melo, Julián Ruiz, Puch intentaba pasar sobre Eugenio Serrano, que es el que tiene el esférico. Atención, a pasos indica el colegiado de Eugenio Serrano y exclusión de Eugenio Serrano. Una jugada que no entendemos demasiado, los pasos y la sanción y la exclusión posteriormente por 2 minutos de Eugenio Serrano. Y atención, porque el equipo español con 4 hombres en pista solo. Vamos a ver cómo se las arreglan los 4 hombres españoles para anular el ataque del conjunto argelino. De momento se le encargó todo bien Lorenzo Rico, que detuvo ese balón fenomenalmente, y los 4 hombres del equipo español, fíjense ustedes qué defensa individual hace el equipo argelino, lógico, son superiores. Sale Lorenzo a pista para ayudar a sus compañeros. Contraataque de Agustín Milian, intenta hacer la jugada personal, combina con Melo. Julián Ruiz pide Melo a la izquierda del ataque español el balón a Julián Ruiz, no le vio el extremo santanderino. Y el equipo español que ha recuperado a otro hombre, precisamente ha salido a cancha Papito, que de esta forma debuta en el conjunto español, debuta en la selección española. Por lo tanto, esos 2 minutos de exclusión de Cecilio han finalizado, por lo que el equipo español todavía en inferioridad numérica, pero con uno más en pista. Ya son 5 los que están hombres de campo, repito, ya son 5 hombres de campo los que tiene el equipo español. Sigue la superioridad numérica de Argelia, pero sigue la superioridad técnica en la pista del equipo español. Jugada por el extremo y paró Lorenzo Rico, y ha decretado al colegiado penalti por defender dentro del área precisamente Agustín, al que está ustedes allí, lo ven ustedes dialogar al colegiado señor Erca con Agustín Milian. Muy rico. En la repetición, Agustín parece ser que estaba dentro del área, y vamos a ver el lanzamiento del jugador argelino a la madera, lanzamiento de Diefal. Y el equipo argelino que falla su primer lanzamiento desde los 7 metros y ahora ya no han conseguido ni batir a Lorenzo Rico desde el punto de penalti. Evidentemente era la única posibilidad de aumentar el marcador, el conseguir otro nuevo punto, otro nuevo gol de penalti. No lo han conseguido. Y la selección española en posesión del esférico. Atención, el fallo ahora de Papito hacia Melo. Contraataque rápido de la selección argelina, buena parada de Lorenzo Rico. Realmente los tiros, los lanzamientos de la selección argelina no ofrecen ningún peligro, porque ya llegan realmente con muy poco peligro dentro del área que defiende Lorenzo Rico. Papito, Serrano,
Y atención que Branislav Pokrajac ha movido de nuevo el banquillo. Se ha sentado Agustín Milian, ha sacado a Nacho Novoa, que se sitúa en la posición de lateral, y ahora el extremo es Eugenio Serrano, jugador del Fútbol Club Barcelona. Penetración de Melo y se ha ido arriba. Penetración de Melo en su lanzamiento, se ha ido arriba el balón, y según nuestras notas es el primer ataque que falla el equipo español y que no se ha traducido en gol en la meta de Kamel Usía. Atención porque estamos a 5 minutos 35 segundos de la conclusión del primer periodo. Vence España 10-3 en el marcador y juega la selección argelina. Defensa presionante del conjunto hispano. Han visto cómo han salido Nacho Novoa y Papitu hacia el hombre que tenía la posición del balón. Ya está al cupo la selección española, jugando el equipo argelino. Precisamente Ben Malsoula. En estos momentos casi iba a robar el balón Papitu. Lanzamiento ahora del jugador número 9, Defjal, y penalti. No, penalti no, sí. Penalti que sanciona el colegiado noruego. Ahora sí. Ahora la selección argelina consigue el cuarto gol. El cuarto gol de penalti. Los cuatro goles han sido conseguidos de penalti. Es la única posibilidad que hemos visto a lo largo y ancho de estos 16 minutos que llevamos del primer tiempo, de que la selección argelina consiga perforar la portería de Lorenzo Rico. Nuevamente Melo, lo han visto ustedes, el lanzamiento le ha salido alto. Dos veces consecutivas el lanzamiento de Melo no ha sido acertado. Y es ahora sí, ahora el número 9, Defjal, ya en jugada de equipo, consigue elevar a 5 los goles de la selección argelina. 10-5, favorable a la selección española, cuando restan ya solo 3 minutos para que finalice el primer tiempo. Y juega el equipo español. Ha habido indecisión en el pase sobre el pivote Puig. De nuevo Puig con el balón, y atención, ha anulado por pisar el área el pivote del equipo español. Ha anulado la jugada de ataque la pareja arbitral noruega, señores Erca y Sierven. Y jugando, por lo tanto, el conjunto argelino. Ahora quizás ha decaído ese juego del equipo español, sobre todo en el poder ofensivo, en los contraataques. Quizás, Javier, se ha relajado el equipo español. No, lo que hay que tener en cuenta es que llevamos 2 días entrando 4 horas diarias, y quieras que no, las piernas están cansadas. Yo creo que desde hace 5 minutos que hemos bajado nuestro nivel, sobre todo en el movimiento de piernas en defensa, y eso implica pues que la relajación que estamos teniendo en ataque. Y juega el equipo argelino, las circulaciones de Argelia. Ahí tienen ustedes a Delalkit Ben de Yemil. De nuevo este jugador Ben Yemil con el balón, organizando sobre su extremo, que ha conseguido un tanto que no sube al marcador por haber pisado también el área en ese intento de penetración, concretamente de Bulcerar. Nacho Novoa sobre Papitu. Melo. Los hombres de la primera línea pasándose el balón, ahora combinando con el extremo Julián Ruiz. Papitu, atención a Julián Ruiz, gol, qué bonita la jugada, qué bien la ha trabajado la primera línea en combinación con Julián Ruiz, con este hombre que pone el marcador en 11-5, cuando tan solo quedan ya 2 minutos 6 segundos para llegar al descanso. Vean ustedes la repetición de la bonita jugada del equipo español, que ha culminado Julián Ruiz, el extremo del Teca santanderino, que a sus 24 años se mantiene en la selección después de haber conseguido 43 entorchados internacionales con la selección absoluta. Esta es el número 44, la participación número 44 de Julián Ruiz con la selección española. Jugando a Argelia, jugando a Cep. De nuevo a Cep luchando con Papitu. La presión antirreglamentaria de Papitu sobre el central del conjunto argelino ha sido decretada por los colegiados en falta. Ya está el balón en movimiento. Queda 1 minuto 15 segundos para la conclusión, para llegar al descanso. De nuevo Argel intentando jugar sobre su pivote. No puede este contrarrestar la fuerza tremenda
del centro de la defensa española. El lanzamiento, como han visto ustedes, ha ido fuera y ahora balón que recupera el equipo español. Quedan 53 segundos para el término del primer periodo. Recordemos, vence el equipo español por 11-5. Puig va a poner el balón en movimiento después de esa falta. Casi hacen una defensa individual, no casi, hacen una defensa individual, un pressing auténtico el equipo argelino. Muy bien ese cambio hacia Papito, ha habido indecisión en la recepción de Papito, tocó en el pie, de ahí que decreta el colegiado, señor Sierven, decreta la falta. Ha sido una lástima porque ese cambio había desorientado la defensa argelina y estaba prácticamente solo Papito en el extremo, en la posición de extremo, y hubiera sido factible su penetración. 4 segundos, está el encuentro finalizando en su primera mitad y termina final del primer tiempo, al que se llega con la ventaja en el marcador para el equipo español por 11-5. Como resumen, podríamos decir que la salida ha sido fulgurante del equipo español, haciendo una defensa 6-0 tremenda que ha anulado prácticamente. Novoa, Juanón de la Puente, un pressing, como decía mi compañero Luis Miguel López. Lo ven, atención, porque es Eugenio Serrano. Falta ahora favorable a la selección española. Melo, Papitu, intenta Cecilio. Realmente desgasta un poco energías la selección de Argelia con esta presión. Ahora ha pitado pasividad del equipo español debido quizás también a esa presión individual que efectúa el conjunto argelino, que hacía muy difícil el lanzamiento a la meta contraria. De ahí que la pareja noruega ha decretado la pasividad en el ataque del conjunto hispano. Pero la indecisión en los argelinos ha sido clara en la recepción de ese balón en el contraataque. Y ahí ven ustedes a Juan Pedro de Miguel apoyando a los jugadores de campo del equipo español, merced a la inferioridad numérica del conjunto hispano. De ahí que Juan Pedro de Miguel salga a pista, a campo, para ayudar a sus compañeros. Juanón de la Puente peloteando el balón, presión del conjunto argelino, pressing auténtico de los argelinos. Se ha sancionado la falta del conjunto argelino en defensa, pero se paró el juego por los pasos de Nacho Novoa. Cecilio Alonso, falta en defensa de los argelinos. Es muy difícil jugar cuando te están presionando así, una defensa individual áspera como lo están haciendo los argelinos, ¿no, Javier Cabanas? Sí, claro que es difícil. De todas maneras, ellos han aprovechado de nuestra inferioridad numérica. Ahora que somos ya entra un Milian debido a la exclusión, ahora ya has visto que no presionan tanto. De todas maneras, Argelia siempre ha defendido en este sistema 3-3. Desde mi punto de vista, creo que es una defensa un tanto primitiva. Creo que actualmente, si se quiere conseguir algo con el balonmano, con este tipo de defensa no se va a ningún lado. Pero mira, es un poco incómoda, pero a la larga siempre es beneficioso para el equipo contrario. Ibek Masula ha conseguido un tanto más, el segundo en su cuenta personal y décimo para el equipo argelino. 17 lleva, obviamente, el equipo español. 17-10 en el marcador, a 14 minutos 25 segundos para la conclusión de este primer partido inaugural de la séptima edición del Torneo Internacional de España. La máxima diferencia, los máximos goles que ha conseguido la selección española en los 6 encuentros que se ha enfrentado a Argelia ha sido de 29 goles. Lo tenemos que recordar, en un partido jugado en Cartagena, en un partido amistoso que ganó a Argelia España por 29-17. Restan ahora 13 minutos, se lleva 18 ahora con este gol de Muñoz. Y esperemos que los minutos que restan quizás se pueda llegar a este marcador, 18-10 a favor de la selección española. Y anotemos que ha habido una exclusión anterior al lanzamiento de penalti de Melo, y por lo tanto ahora son los argelinos los que juegan en inferioridad numérica, la exclusión del número 2, Brahim Boudrali. Es Argelia, falta que se señala sobre la selección española. Circulando ahora el equipo argelino, el número 10, como decimos, el hombre quizá más activo de la selección argelina. El número 10 es Abdelkim Benjemil, este hombre que tiene la pelota.
nuevamente en su poder, circulando la selección de Argelia, y buena defensa de los hombres que en estos momentos integran el seleccionado español. Buen rechace de Juan Pedro de Miguel. Vamos a ver, están ahora un poco lentos, esperando lógicamente la salida de Cecilio, los jugadores españoles, Melo el capitán, Cecilio ahora que tiene el esférico. Y nuevamente ahora es Juanón de la Puente el que pone el marcador en 19 a 10 a favor de la selección argelina. Vean la repetición cómo gira y el lanzamiento espectacular de Juanón de la Puente, poniendo el gol número 19 en el casillero de la selección española. A falta de 12 minutos 5 segundos para la conclusión de este partido, jugando Argelia, intenta la penetración Ben Diemil, jugando sobre su pivote, no hay acierto en Diefal, contraataque ahora del equipo español rápido, Melo con Juanón, combinándose los dos jugadores españoles, Nacho Novoa, y le dio en la cara al guardameta del equipo argelino, que ha cambiado, ahora es Kamel Maudi. Jugando España ahora, no ha llegado ese balón de Melo a poder de Juanón de la Puente. Contraataque ahora rápido del conjunto argelino, para el juego un tanto en su brío Ben Diemil, para esperar a que se produzca un cambio en el equipo argelino, y jugando Argelia en sus circulaciones en estos momentos lentas. Javier, vemos muy inquieto al seleccionador español, a Pograjak. Se mueve mucho en el banquillo, no está sentado en el banquillo, sino se mueve mucho ordenando a los jugadores y tal, no está estático. ¿Esto os da ánimos también o es quizás su forma de ser? No, esto es su forma de ser. Ya con estos años que ha entrado a la selección yugoslava y le veíamos entrar también, era su forma de ser. Él no está, es como esos entrenadores que son bastante nerviosos en el campo, que se preocupa mucho por el juego y hace pues que esté de un lado para otro, le gusta estar metido dentro del partido. Y mientras nuestro realizador Ramón Díaz nos ofrecía estas imágenes del entrenador Branislav Pokrajak, veíamos cómo salía Rafa López León, le daba las órdenes pertinentes y ahí estaba Rafa López León con una cierta indecisión, quizás el estar frío en estos instantes. Melo, Rafa López León, el central del conjunto español, y qué salida más óptima. Salida y gol, primer gol de Rafa López León, que se va hacia el banquillo para sentarse en defensa. Y vean ustedes la repetición del lanzamiento y penetración de Rafa López León. Verdaderamente la habilidad de los jugadores internacionales de la selección española es mucha, porque Rafa López de León, hemos visto en la repetición ahora que no miraba, o sea, ha tirado y ha girado la cabeza, no miraba incluso la portería. Esto evidentemente es un signo de confianza también, pensamos nosotros. Sí, pero esto es en el último momento del lanzamiento. Lo que está claro es que durante toda la penetración observas el movimiento del portero, y el portero tiene que ser muy rápido para que justo en el momento en el que sueltas el brazo llegue a la pelota. Entonces el portero, cuando el jugador está en el último paso de penetración, el portero ya suele tener una tendencia a tomar una dirección dentro de la portería, y entonces ahí es cuando el jugador observa al portero. Luego ya en el momento del chut es cuando cambia la dirección de la cabeza. Faltan 9 minutos 26 segundos para la conclusión. Vence España 20-10. 10 tantos arriba el equipo español, y jugando ahora con lentitud en estos primeros instantes de ataque el conjunto argelino. Combinando la pelota Boudrali sobre Diefal. Ben Diemil. Boudrali ha sido objeto de falta. Intentó cortar, sorprender Papitu, pero ha hecho falta al jugador argelino. Las circulaciones de los argelinos, la defensa del equipo español correcta, muy fuerte, les hace muy difícil la penetración cuando intentan entrar por el centro sobre Diefal. Ahora intentan el doble pivote los argelinos para abrir esa muralla, auténtica muralla que tienen enfrente. No lo han podido, ha cortado Serrano, le apoya muy bien Juan Pedro de Miguel. Jugada de apoyo del cancerbero español, Papitu, lástima, se desequilibró Papitu en la penetración, le desequilibró concretamente Brahim Boudrali y no pudo lanzar ese terrorífico lanzamiento, valga la redundancia, de Juan Pedro Muñoz, el excelente lateral del FC Barcelona,
que en sus inicios pues a punto estuvo de llegar al Atlético de Madrid, pero se adelantó al conjunto azulgrana para hacerse con los servicios de Juan Pedro Muñoz. Que está realizando una excelente temporada en el FC Barcelona y que le ha llevado momentáneamente a la selección española. Jugando el conjunto argelino. Cortó bien Agustín Milián. Con tranquilidad retrasa sobre Juanón de la Puente y se inicia el contraataque del equipo español. La jugada ofensiva. Rafa López León ahora con tranquilidad al equipo español. Rafa López León es un hombre que dirige bien a los jugadores de campo. Qué bien luchó Juanón de la Puente, pero fue objeto de obstrucción, penalti realizado por el defensor argelino y Papitu hacia los 7 metros. Atención al lanzamiento de Papitu. Gol, inapelable Papitu, que lleva 3 tantos en esta segunda mitad en su debut con la selección absoluta española. Es ahora Argelia con el marcador en 21-10 a falta de 6 minutos y 40 segundos para el término de este primer encuentro de la 7ª edición del torneo internacional de balonmano, torneo preparatorio para el mundial que tiene que disputar a partir del día 19 la selección española en Noruega. Un mundial y un grupo en el que se encuentran las selecciones precisamente de Noruega, la selección de Checoslovaquia, la selección española y la selección de Italia. Es este primer grupo. Y precisamente el primer partido que tiene que disputar la selección española es frente a Noruega, frente al anfitrión de este torneo. Un partido realmente importante, un partido difícil, un partido no decisorio, pero sí bastante decisivo para obtener una buena clasificación de cara a la segunda eliminatoria. Y por lo que estamos viendo a tenor de estas imágenes, aunque volvemos a repetir, no podemos valorar en su totalidad este encuentro precisamente porque hay una inferioridad técnica manifiesta en la selección argelina, sí que podemos valorar estos buenos inicios de la selección española. Nuevamente la pelota en poder del número 9, Achemet Fejal, y perdonen la dicción porque nos es un poco difícil, pero nuevamente el esférico en poder de Melo. Atención Melo sobre Rafa López León, de la Juanón de la Puente, López León, Melo, tranquilidad ahora como ven ustedes, y esperemos que no pide pasividad el colegiado con esa tranquilidad del equipo español. Melo, Novoa el capitán, López León. Atención, se le escapa Melo, recupera el equipo argelino, contraataque, lanzamiento, el número 2 lanza, Brahim Boudrali consiguiendo el tanto número 11 para la selección de Argelia. Aquí quizá vemos la repetición de este tanto del número 2 de Brahim Boudrali, que quizás ha sido el contraataque más claro y dijéramos mejor hecho que ha realizado el equipo argelino en todo el partido, creo. Sí, pero ha sido fallo, Luis Miguel, también de un pase de la selección española. Pero ahora sí que no ha sido fallo, no ha sido fallo de Melo en este lanzamiento y este nuevo tanto que sube al marcador, que hace el número 22. Vemos aquí cómo Melo recoge, finta a la defensa argelina y con este lanzamiento consigue situar el marcador en 22-11, el doble número de goles favorable a la selección española. Vamos a ver qué indica el colegiado. Está amonestando verbalmente. Exacto. Y vean ustedes cómo está mímicamente el colegiado efectuando unos movimientos de cabeza para decirle al pivote argelino pues o que no dé cabezazos o que no realice algo de cuento en distintas acciones. Es Juan Pedro de Miguel, ahora tiene un poco de fortuna el equipo español, dando la pelota en un poste de la portería, pero bien, nuevamente Novoa, lanzamiento de Novoa, ahora sí que
el portero Kamel Moudic ha tenido una buena actuación rechazando este tiro de Noboa, este lanzamiento siempre venenoso, siempre terrorífico del capitán de la selección española, de José Ignacio Noboa, 131 veces internacional, un hombre que lo es todo dentro del balonmano competitivo a nivel de tanto de club, de su club el Teknisa, como de la selección. Lanzamiento ahora del número 4 de Bukeriu. Contraataque de la selección española. Serrano ya ha salido en pista ahora. Rafa López León. Ahora se lo toma quizá con más calma, con más filosofía, la selección española, estudiando muy bien las jugadas de ataque como esta, y con este buen rechace nuevamente del guardameta de la selección argelina, que ha tenido dos actuaciones providenciales, evitando dos tantos más que subieran al marcador, a tiros de Noboa y este último de Juanón de la Puente. Restan solamente 2 minutos para el término del partido y 22-11 favorable a la selección española. Falta que sanciona nuevamente el colegiado noruego. Uno de los dos colegiados noruegos, los señores Egra y Schwergen. Falta nuevamente exclusión. Vamos a ver, exclusión de Melo. Exclusión de Melo. Por 2 minutos, inferioridad numérica. Tiempo pide el colegiado porque la pista, suponemos, está un poco resbaladiza, ¿no? Dice que no salga los auxiliares. Intenta secar un poco la pista, lógicamente, con el sudor y el esfuerzo de los jugadores. Aquí sale, va a salir el auxiliar, incluso Agustín Milian ha ido a recoger el trapo para secar un poco la pista, porque precisamente fallaba un poco y sobre todo suponía un peligro para la integridad física de los jugadores. 22-11 continúa este resultado desde hace un minuto y medio, favorable a la selección española. En circulación el equipo argelino. Budraí, lanzamiento de Budraí, buen rechace de Juan Pedro de Miguel, pero nuevamente el esférico en poder de Argelia. Budraí, atención que resta solamente un minuto para finalizar el encuentro. Lanzamiento de Budraí, pelota en poder de Juan Pedro de Miguel, y vamos a ver quizá uno de los últimos contraataques de la selección española. Y antes de acabar 50 segundos, Javier Cabanas, tu resumen ya final. Bueno, creo que el partido ahora baja un poquito de calidad, quizá debido al partido ya estaba ganado desde el descanso, entonces ya también puede que influya un poquito el cansancio de nuestros jugadores. Creo que llevamos 15 minutos de una calidad bastante mala, pero lo importante para España eran los 15 primeros minutos, los 20 primeros minutos en los que hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias, que podemos llegar lejos en Noruega, y ya veremos. Dios quiera que así sea. Ojalá se cumplan las palabras de Javier Cabanas. Hemos visto cómo Milian ha tenido que abandonar la cancha por una exclusión sufrida, su segunda exclusión. El equipo español va a acabar este partido con 4 hombres de campo simplemente, y atención porque se produce penalti del defensor español, de Nacho Noboa, sobre el pivote Mustafa Dobalá. Quedan muy pocos segundos, está prácticamente finalizado el partido, se lanza el penalti, la ha conseguido Diefal, y atención porque finaliza el partido con la victoria del conjunto español por 22-12, y primer partido, primera confrontación cumplida del equipo español en esta 7ª edición del Torneo Internacional de España. Recordemos que mañana a las 8, de nuevo una cita desde Valencia para presenciar en esta segunda cadena el...